Imagínate que sí existen alienígenas y sí están buscando la forma de contactarse con nosotros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo lo harían? Y es que las cosas que funcionan en la Tierra probablemente no funcionen en otros lados del espacio. O sea, podrías decir, ay, pues les enviamos una onda con una nota de voz, pero igual ellos ni siquiera tienen la manera de escuchar. O si dices, ah, pues les enviamos una imagen con ilustraciones que nos representen, pero, o sea, ¿qué si vienen de un planeta con una atmósfera que no deja entrar luz y simplemente no tienen ojos? O sea, está cañón decidir y establecer la forma en la que vamos a comunicarnos con ellos como si fuera una definitiva. Así que si los alienígenas pusieran o intentaran contactarse, ¿cuál sería la mejor manera en la que pudieran hacerlo para que estuvieran 100% seguros de que pudiéramos recibir el mensaje? Porque así como nosotros tenemos ojos y oídos que también tienen otras especies, pues sí, pero güey, también hay otros peces que tienen cosas que nosotros no tenemos, como que igual ellos se comunican con telepatía, por ejemplo, y nosotros no tenemos esa habilidad de escuchar el mensaje. Entonces, ¿quién sabe si nos han llegado mensajes de otras civilizaciones que simplemente no hemos sido capaces de escuchar? De hecho, hay un capítulo de Jimmy Neutron de eso, ahorita que estoy grabando me acordé de eso. Pero bueno, o ni siquiera los hemos entendido. Y es que, a ver, en primer lugar, ya hablé de este tema muchísimas veces, así que no voy a abordar tanto el tema, pero sí voy a decir que el universo es tan grande que es prácticamente imposible que no haya vida en otros planetas, pero no lo hemos encontrado por las distancias tan grandes y las escalas de tiempo que existen en el universo. Así que, ¿cuáles son las formas en las que los aliens nos podrían contactar o en la que nosotros podríamos contactarnos con ellos? Porque tiene que haber una forma universal en la que puedan establecerse un sistema de comunicación entre civilizaciones, y entre planetas, y estrellas, y entre galaxias, porque no podemos basarnos en un sistema de comunicación que tenemos aquí en la Tierra, porque las condiciones en la Tierra, aunque no son el único lugar en el universo que existen, como algunos creen, o sea, sí existen millones de planetas con las mismas características que nuestro planeta, pero también existen otras millones de opciones diferentes, así que ¿qué sistema de comunicación funcionaría tanto aquí, como en Marte, o en Júpiter, o en otra galaxia? Bueno, existe la posibilidad de que los extraterrestres envíen algo físico, como por ejemplo un satélite en forma de alien hecho con inteligencia artificial, así como los satélites que nosotros hemos mandado al espacio. Y es que este obviamente es el sistema más fiel, porque sabemos que cualquier otra civilización que sea inteligente va a reconocer un objeto físico, o sea, ya su modo puede que sea diferente, pero finalmente lo van a reconocer. El problema es que enviar algo físico es súper tardado, súper caro y súper ineficiente, o sea, es muchísimo más fácil enviar una onda de radio o de luz que viaja a la velocidad de la luz que un objeto que, por más rápido que lo enviemos, pues no va a llegar tan rápido. Además de que las probabilidades de que impacte en algún otro lado y se destruya o quede ahí varado son altísimas. Si los aliens son similares a los humanos, de seguro ni siquiera querrían hacer todo el viaje desde el espacio hasta la Tierra, ya que el espacio es un lugar muy peligroso, y así como los mensajes de la botella mandaron un tipo un satélite al espacio, es muchísimo más seguro. Así no perjudicas a tu tripulación y solamente envías su mensaje, disminuyes riesgos y estás seguro de que si alguien recibe ese mensaje u objeto, es prácticamente 100% probable que lo reconozcan como un objeto enviado a otra civilización. Tal vez no entiendan qué coño dice o qué significa, pero van a saber que viene del espacio exterior y que viene de otra civilización. Pero como dije, las desventajas de este sistema es que es prácticamente 0% probable que le llegue a algún alien algún día. Es más probable que se estrelle o que se destruya en el camino antes de llegar con una civilización. Y más porque ni siquiera sabemos dónde están o a dónde mandarlo. O sea, no es imposible llegar a un lugar, puedes calcular la trayectoria y la fuerza a la que tienes que enviarlo, pero como ni siquiera sabemos para dónde están los aliens, entonces aventarlo así nada más al espacio con la esperanza de que llegue por azar a un planeta poblado por una civilización es prácticamente imposible. Otra cosa que probablemente es que si otra civilización llega primero con nosotros, es porque claramente es tecnológicamente más avanzada que nosotros, porque si no, ¿cómo explicas que nosotros apenas hemos llegado a la Luna y ellos ya estén explorando otras galaxias o sistemas solares? Entonces lo más probable es que los aliens nos mandarían inteligencia artificial para que los conozcamos. Aunque cabe mencionar que mucha gente ha alarmado sobre la inteligencia artificial en el futuro, que nos va a dominar y nos va a destruir, así que puede que estos robots lleguen a destruir a los humanos, pero la verdad es que no lo sabríamos. A lo mejor simplemente son robots buenos que nos ayudan a la humanidad a comunicarnos con los aliens y así que nos ayuden a avanzar tecnológicamente muchísimo más rápido, pero, o sea, ¿a quién no le gusta la idea de tener amigos aliens en el futuro? Y algo que no sabíamos es que estamos más cerca de lo que creemos de contactar con aliens
alienígenas, como según las creencias del teórico físico Michio Kaku. Las personas van a hacer contacto con alienígenas para finales de este siglo y dice que tendremos que descifrar su lengua para determinar qué tipo de civilización es el que envió este mensaje, aunque se cree que va a ser muy difícil, por lo que se cree que los representantes de otras civilizaciones van a vivir a decenas de años luz de la Tierra, así que vamos a tener que descifrar su comunicación durante siglos antes de poder hacer contacto con ellos físicamente. Tal vez estemos comunicándonos con ellos cientos de años, yéndonos conociendo, enviando mensaje y recibiendo una respuesta cientos de años después, así poco a poco viendo cómo comunicarnos antes de poder hacer contacto con ellos. Así que para este tipo de contacto sí hay que preparar varias respuestas o también llamados protocolos, que de hecho sí existen y han sido desarrollados por gobiernos. Ningún gobierno ha aceptado abiertamente que los tiene de forma formal, pero se sabe que sí están preparados para este tipo de situaciones. Este protocolo recoge básicamente una serie de líneas de actuación para gobiernos y científicos, pero ni siquiera es un plan de acción global y tiene carácter de ley. O sea, solamente es como una idea de un plan de acción en caso de que esto pase, pero digamos que no es un plan oficial, porque es que el problema es que si lo hicieran oficial, la gente se volvería loca creyendo que esto es porque ya vienen los aliens y porque ya vamos a morir, y hay muchísima gente paranoica. Así que lógicamente no pueden decir públicamente que tienen un plan de acción en caso de comunicación alienígena, pero eso no significa que no estén preparados. De hecho, existen programas muy bien desarrollados y básicamente dice que si encuentras una señal alienígena, tienes que compartírselo y decírselo a todo el mundo y no enviar una respuesta hasta que no haya habido un acuerdo internacional, signifique lo que signifique. Kaku también dice que puede que los aliens lleguen a aterrizar en la Tierra, solo que los aliens no nos verían como una especie con la cual platicar, sino que nos verían como si fuéramos unos animales salvajes. Y es que, de hecho, Kaku no es el único con ideas sobre el supuesto contacto con extraterrestres. También el astrofísico estadounidense Seth Shostak dice que la humanidad no tarda más de 2 décadas en entrar en contacto con alienígenas. Y otra manera de comunicación sería manipulando la luz, porque una sola ráfaga de luz brillante podría llamar la atención de los aliens, pero cuesta una gran cantidad de energía, así que en su lugar los aliens podrían transmitir la misma señal débil repetidamente a lo largo del tiempo. Pero es probable que perdamos esto porque los científicos no tienen forma de monitorear todo el cielo en largos periodos de tiempo, y en este momento los científicos solamente pueden rastrear posibles señales alienígenas enviadas por onda de radio o luz, o sea, es viable, pero hay un espectro electromagnético complejo de radiación con la que los aliens podrían estar codificando un mensaje para contactarnos, y creo que todavía no hemos logrado descifrarlo por completo nosotros. O sea que tal vez los alienígenas están comunicándose a través de ondas electromagnéticas, pero todavía no tenemos la tecnología como para recibir el mensaje y entenderlo. Así que nuestros alienígenas intentan decir hola y nuestra respuesta puede depender de un simple cambio de nuestros métodos de búsqueda o esperar hasta que nuestra tecnología mejore, aunque de cualquier manera es probable que no estemos muy lejos de hacer contacto, porque la NASA también ha asegurado que pronto la humanidad tendrá contacto con aliens. Y la teoría dice que esto, o sea, en nuestra galaxia tiene más de 200 billones de planetas, así que las probabilidades de que no haya vida en otro planeta son bajísimas. Así que por esta razón no sería nada extraño que pronto descubriéramos que hay otra clase de vida en otro lado, o sea que no somos los únicos en el universo. Y de hecho, el famoso astrofísico Stephen Hawking dice que los humanos no deberían de entender las señales del espacio y no deberían de buscarle por ahí, ya que los extraterrestres serían un peligro para los humanos. Él dice que si encontráramos una señal y la contestáramos, prácticamente estaríamos condenando a la humanidad a la destrucción, porque dice que en la historia siempre la civilización menos avanzada acaba muy mal comparada con la civilización más avanzada. Solamente ve lo que pasó con los españoles y los indígenas, o con los ingleses y los nativos americanos. Y es que, o sea, existen zonas en nuestra galaxia que llevan miles de millones de años de ventaja que nosotros. Si hubiera vida inteligente ahí, tal vez es una civilización millones de años más avanzada que nosotros. Solo piensa lo que un humano ha avanzado en los últimos 100 años, ahora imagínate 1 millón de años. Pues esto podría ser una civilización cerca de nosotros, ¿y qué crees que esta civilización va a hacer cuando nos encuentre? ¿Cómo están? Hoy tocó ir al apartado postal y de hecho, bueno, me llegaron 2 cosas. Uno es este paquete y otro es esta otra carta que, bueno, parece ser de Estados Unidos de nuevo, así que vamos a abrirlas. Primero que nada, déjame decirte, Pablo Castellanos, que no pusiste que era del apartado número 44 y tuve que pelearme para que me lo dieran, así que por favor, pongan apartado número de 44, o sea, al menos sí llegó y como venía mi nombre sí me dejaron tenerlo, pero... pero si por alguna otra razón se hubieran querido poner pendejos, no me hubieran dejado agarrarlo, así que pon apartado 44 la próxima. Pero aún así, muchas gracias, Pablo Castellanos, que es de Jalisco, creo, Zapopan, Jalisco, no estoy muy seguro. Pero bueno, primero vamos con la carta, que me imagino que va a ser como más rápido, así que mejor vamos a ver qué hay aquí. Probablemente sea un dibujo. Este es de... dice Global USA Forever, o sea, no sé si nada más es una estampa que le ponen aquí o neta viene de Estados Unidos. La verdad es que no lo dice, solamente dice esto.
no dice de dónde viene. Igual lo mismo me pasó con otra carta que venía así, como que no venía de dónde venía. Espera, es lo mismo, es el mismo. ¿Me mandaste dos? Ve, ahí está. Es lo mismo. Te sigo de los 10 subs. Ok, no. Güey, es lo mismo, es un déjà vu. Es lo mismo, tiene el mismo texto dentro. What the fuck. Bueno, pues bueno, lo voy a poner ahí también o no sé. Ahorita veo dónde lo pongo, pero qué pedo, es lo mismo. Como no tengo tu Insta, te mando una pregunta también. ¿Quién es tu dibujante favorito? Ya te lo contesté, que dije que lo elogio. Es lo mismo. Qué cagado que hasta antes de que lo abriera también estaba diciendo. Es como la vez pasada que no decía el nombre. Literal, era lo mismo, es que exactamente como la vez pasada. Bueno, para los que no lo sepan, en otro video ya abrí exactamente lo mismo. Es como si estuviera teniendo un déjà vu. De hecho, creí que era un déjà vu por un segundo, en serio. Pero luego dije, no, sí está ahí. Entonces, no es un déjà vu. Pero neta, creí que era un déjà vu en un segundo. Pero bueno, es lo mismo. Creo que no hay ninguna diferencia, así que vamos a encimarlos. Y que sigan ahí inmortalizados en el canal. Ahora sí, vamos con el paquete de Pablo, de Pablo. Ahora vamos a ver. No sé cómo sobrevivió hasta aquí. O sea, te voy a ser sincero. Con esta caja de mierda, no sé cómo no se destruyó una paquetería. Pero vamos a ver. Ya, qué malo, estoy abriendo cajas. O sea, y eso que tengo un canal dedicado a eso. Y neta, no doy una. O sea, ya, al fin. Vamos a ver qué hay adentro. Así que, una carta. Bueno, un documento de texto. Y algo en esta cosa amarilla. Dice una flecha a la derecha. Y luego acá dice una flecha que dice para Wefere de Pablo Castellanos, ok. Sí, porque luego abro primero el paquete y luego en la carta resulta que viene algo importante. Así que, a ver, dice no necesario de leer en el video. Ah, bueno, pues entonces, adiós. No, no es cierto, a ver, vamos a ver qué. Fuck, vamos a ver qué dice. Podría saludar a mí, Pablo Castellanos. Hola, ya te saludé como 6 veces. A mi hermano Eduardo, hola Eduardo. Y a mi amigo Diego Guevara. A ese no lo voy a saludar, que se joda. Pregunta, ¿cómo se sentiste a comer algo rico después de la quimioterapia? Bueno, lo voy a contestar en otro video, pero ahorita vamos a ver qué hay en esta cosa amarilla. Pero sí te contesto la pregunta en otro video, no te preocupes. Vamos a ver. What the fuck, güey. Ah, está muy random, no mames, esta cosa se ve muy cagada. ¿Qué pedo? Ah, esta madre va, pero directo al fondo, güey. O sea, ahí se queda. Es como un gnomo embarazado. ¿Qué pedo? Está. Gracias, Pablo. Muy cool tu regalo. Si quieres salir en el video como Pablo, mándame algo en mi apartado postal. La dirección está aquí. Es el apartado número 44. Y recuerda que el nombre de Santiago López Pendadas, que es mi nombre real, no lo pongas a nombre de Wefere porque si no, no lo podría recoger. Así que, Santiago López Pendaz, apartado número 44, me lo envías. O también me haces una pregunta para salir en los siguientes videos. Así que, bye.